Fraccionamiento Murúa presenta al jardinero derecho, él es el morro, Francisco Mendoza. José Barajas, jardinero central. Francisco Beltrán, viene a batear el jardinero izquierdo, número 22 y cuarto en el orden de los potros, Mario Valdés. Y Medical Alamed presenta al receptor Emiliano Wells. Huber presentan al receptor Dino Romero. Y las gorditas de la tía Lili también frente al campo Horacio Nieves presentan al jardinero izquierdo Christopher Galván. El enano Galván en su turno al bar. Thank you.
noticia del periódico El Mexicano, se presenta a batear el primera base, Arturo Ruiz. Francisco Mendoza, jardinero derecho, presentado por MGM Automotriz y John K. Container. José Barajas Jr. Segunda base. Apertura del cuarto inning, el turno es para el segunda base, Álvaro Armendáriz. Lo mejor para ti, presenta el shortstop, Carlos Beltrán.
90.7 presenta a Christopher Galván. Fernando López. Siegfried Toledo.
Uber. Busca la plataforma, baja la aplicación y viaja seguro con TJ Ride. TJ Ride presenta cambio en la caja de bateo. Viene con número 16, Aaron Briones. Yeah!
este juego terminado. La victoria, 6-3 para Azules y el campeonato del torneo José Luis Aguilar. Esta es su Liga Municipal de Béisbol de Tijuana. Felicidades Azules, campeón, Potro, subcampeón. Para el subcampeón Potros, con jugadores bastante jóvenes, futuro de la Liga Municipal. Fuerte el aplauso para el subcampeón Potros. Y Azules con experiencia llevándose este torneo 2017-2018. Fuerte el aplauso para el campeón Azules. Y aquí el único que gana es el béisbol. ¡Que viva el béisbol de la Liga Municipal!